Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 52. Libro de Isaías, capítulo 52. Todos atentos a la palabra de Dios. Hemos adorado al Señor con gozo, con alegría. Hemos dado ofrenda de adoración. Hemos dado al Señor los diezmos, las ofrendas. Hemos rendido culto a nuestro Rey soberano. Ahora Él nos va a hablar. Así que prepárese, prepare su corazón. Hay disposición en Dios para bendecir a su pueblo. Y Él quiere un pueblo bien dispuesto también. Así que con atención y con deseo de ser edificado, busquen en el libro de Isaías, en el capítulo 52. Leemos comenzando con el versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron, dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Y qué más? Y entenderán lo que jamás habían oído. Y dice 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y dice, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Graba en tu mente, para el estudio de la palabra, la primera parte de la lectura. Acuérdense que la Biblia, cuando fue escrita, no estaba dividida así en capítulos y versículos. Por eso terminé el 52 y seguí con el 53, porque es la misma lectura, el mismo contexto. Entonces aquí dice versículo 13, 52:13, he aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y dice dos veces, habla de la palabra asombrarse aquí. Dice, como se asombraron de ti muchos, le dice Dios a Israel, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y dice, así asombrará él a muchas naciones. Aquí dice algo muy importante. Habla de la palabra parecer, diga parecer. Será su parecer. Miren ustedes, versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
El parecer, o sea, la apariencia. Fue desfigurada su apariencia. Y dice versículo 2, 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Allí dice que fue desfigurado su parecer. Y aquí dice que no hay ninguno. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo. ¿Para qué le deseemos? Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra del Señor. Algo muy importante. Muy bien. Aquí hay una lectura. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo muy predicado, muy conocido. Generalmente no lo relacionamos con la última parte del capítulo 52, pero el 53 es una continuación del 52 y el mismo contexto. Y aquí Dios está haciendo una comparación que miraremos en la parte final del mensaje. Pero antes, aquí hay una enseñanza muy grande. Este mensaje yo lo recibí por la revelación del Señor. Y digo la revelación porque yo no estaba pensando en este pasaje. Yo estaba orando en la presencia del Señor y tenía mi mente en otra cosa. Y hablaba con mi padre de cierto tema cuando el Señor vino y trajo a mi mente este pasaje acerca del parecer. Y me llevó así, ¿sí? Increíble. Así que yo sé cuando Dios me está hablando, porque yo no estaba pensando ni en eso. Ustedes saben que los pensamientos nuestros generalmente son provocados por un contexto. Si estamos en una situación y nos afecta o nos importa, es posible que pensemos en eso, que nos impresionó, que nos llamó la atención, o que produce en nosotros algún tipo de ansiedad o preocupación cuando nos sentimos, por ejemplo, amenazados por algo, o alguien nos dio una respuesta que no nos gustó, o que quiso decir, o lo que vi, lo que oí, lo que soñé. Siempre nuestros pensamientos tienen un contexto, pero cuando el Señor viene sin contexto y viene y bombardea tu mente y trae un rema, una palabra iluminada. Y no solamente trae la palabra, que después que trae la palabra y trajo la palabra apariencia, pero de ese pasaje. Y después comenzó a mostrarme otros pasajes así que hablaban de apariencia. Y entendí, y después me dijo, ese es el mensaje del domingo. Señor, pero todavía yo no entiendo qué es lo que quiere decir. Fui y busqué el pasaje y cuando leí, dije, Señor. Y yo bendigo a Dios porque cada vez que nos paramos aquí, los domingos Dios selecciona el mensaje para ustedes. Así que si ustedes colaboran con Dios y permiten que la palabra les aproveche, oyéndola con deseo, con ánimo, porque la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cercano está Jehová a aquellos que le invocan de veras. Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo y quiere bendecir a su pueblo. Si usted se come toda la comida, como decimos, como hacemos con los niños, que tratamos de que sean alimentados y que tengan una buena dieta, insistimos que ellos se coman la comida. Si usted cada día se come la comida, yo les aseguro, mis amados, que usted crecerá bien nutrido en el Señor, porque Dios es el que selecciona el manjar para usted cada domingo aquí. Y yo lo veo, yo me asombro. A veces me asombro, me maravillo cómo Dios los ama a ustedes y cómo me bendice a mí, porque la palabra pasa a través de mí y me bendice primeramente a mí y luego a ustedes. Y luego que estamos acá, Dios da mucho más. Pero Él siempre selecciona el mensaje. Y yo todavía no sé todo lo que Dios va a decir, pero me mostró algo. Y aquí habla de que Jesús fue desfigurado. Usted entiende la palabra desfigurado. Perdió la figura de su apariencia. De su apariencia. Y aquí hay varias expresiones, pero hay dos. Hay uno que dice que fue desfigurado, perdió su hermosura. Después dice, yo me puse a imaginarme eso, de una raíz de tierra seca. ¿Alguna vez usted ha sacado una planta de raíz? Es algo bien feo. Sacar una planta de raíz
y mirar las raíces de una planta con toda aquella tierra que tiene adherida. Es algo bien feo. Y más si es tierra seca. Váyase a un desierto y saque un arbusto del desierto que es bien seco y sáquelo así. No hay vida, no hay nada. Así era el siervo sufriente, así era el siervo Mesías que Dios presentó a Israel. Y yo le digo a Dios: Señor, ¿por qué desfiguraste al Mesías? ¿Por qué lo presentaste a Israel como la apariencia de una raíz de tierra seca? ¿Por qué le quitaste la apariencia? La Biblia dice que Él es el deseado de todas las naciones. La Biblia dice que Él es elegido, Él es el hermoso. Él es el hermoso entre 10,000. Nadie como Él. En Él está la sabiduría de Dios, la belleza de Dios. Isaías 11, cuando habla del Mesías, habla de los 7 espíritus del Mesías: espíritu de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de temor de Jehová. Él es la aurora que nos visitó desde lo alto, según Lucas. El sol resplandeciente, la raíz de David, Emmanuel, Dios con nosotros, el único admirable, el que tiene en sus hombros el principado. ¿Cuántas figuras usa Dios para hablar de la belleza de Jesús, la belleza del Mesías? Pero Dios lo desfigura, le quita la apariencia. La pregunta mía es: si Dios se propuso en todo el antiguo pacto llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar, si Jehová se propuso darse a conocer a través del Mesías, si el Señor se propuso que toda la tierra, que todos los confines de la tierra conozcan sus maravillas, su salvación, porque desnudó su brazo y dio a conocer su nombre y su salvación a la vista de todos los pueblos, ¿por qué, si quería revelar a su Mesías, su salvación y todo lo que vino por el Mesías, ¿por qué lo desfigura? ¿Por qué le quita la apariencia? ¿Por qué lo presenta a la vista de Israel como raíz de tierra seca, sin atractivo para que le deseemos? Y Jehová me responde y me dice: yo me propuse que el nuevo pacto iba a ser por la fe y no por la vista. El nuevo pacto es por la fe y no por la vista, por la naturaleza del nuevo pacto. Si usted pregunta por qué la salvación es a través de la fe, puede ser que haya más de una respuesta, pero yo te quiero decir a ti una cosa: la salvación es por la fe. Una respuesta, puede haber más, pero la salvación es por la fe, porque el hombre que Dios puso en el Edén, Adán, Eva, la mujer, que los dos eran una sola carne, le creyeron más a un animal que a Dios. Y aunque usted lee eso muchas veces en la Biblia y se lo cuenta a los niños, y usted ha oído muchos sermones, usted no entiende la ofensa que fue a Dios, al corazón del Padre, que criaturas que fueron creadas a su imagen, con su inteligencia, le crean más a un animal que a Él. Porque para Eva la serpiente no era el diablo, era simplemente un animal que habló. Si hubiera sabido quién era el diablo y qué era el diablo, no le contesta y hubiera corrido. Pero Eva no sabía qué era el diablo. Para Eva era que un animal que habló. Un animal que habló, y le creyó más a un animal que habló que a Dios. Al Dios, al verdadero, al único, al que no puede mentir, al que ama la verdad hasta lo íntimo. El único Dios de los dioses
que se preocupó por la integridad de su pueblo fue Dios. Léanse los demás dioses. Léanse de Osiris, de Dagón, de Diana, de los Efesios, de Acera, de Baal. Ninguno de los dioses, de los llamados oráculos de los dioses, ninguno se preocupó. Lo único que los dioses, que eran los demonios, que tomaban representaciones, lo único que les preocupaba a ellos era ser servido y ser adorado por los paganos. Pero nunca estaban preocupados por el carácter. El único Dios que habla de carácter, insiste en el carácter, y todo lo pone a condición de carácter, es Dios, porque es el único que tiene carácter. Amén. Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el justo. En Él están todos los atributos de la belleza y de la perfección, en lo moral, en lo espiritual y en todo aspecto. Así que cuando Eva y Adán, Adán y Eva, le creyeron más a un animal, eso fue terrible, porque ellos vieron a Dios. Dios habló a ellos, ellos vieron a Dios. ¿De qué manera lo vieron? Yo no sé, pero Dios apareció. Se apareció cuando pecaron y oyeron la voz de Dios en el huerto. Me imagino que antes del pecado le hablaban más directamente. Ellos vieron a Dios, ellos oyeron a Dios. Por tener la imagen de Dios, entiendo que conocían a Dios. Y vino un extraño, un desconocido, un animal, una rareza. Porque me imagino el asombro ver un animal hablar. Pero como todo había comenzado, quizás Eva dijo, bueno, yo no he visto ningún animal hablando, pero puede ser que haya uno, pero yo no lo sabía. O sea, cualquier pensamiento pudo venir a la mente de ella. Pero creerle más a un extraño, a un animal que habló, a una rareza, que a Dios. Para usted, que es un mentiroso, igual que yo, y no se ofenda, la Biblia dice que todos los hombres son mentirosos. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo dice la Biblia. ¿Saben ustedes quién no es mentiroso? El que nunca ha hablado una mentira. ¿Usted vive así? Pues usted es un mentiroso. Y yo también. Pero hay uno que nunca ha mentido. Ese es el Dios verdadero. Sea Él verdad y todo hombre mentiroso. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando alguien no le cree? Yo a mí me ofende. A mí me ofende cuando no me creen. Por eso me gusta, he aprendido de Dios a andar en verdad. Amo la verdad. A mí no me importa que me golpeen, pero dígame la verdad. La hipocresía la aborrezco, porque aprendí de Dios a aborrecerla. En mi relación con Dios he aprendido, yo hay pecadores que en mi trabajo pastoral que me lloran sus debilidades. Y digo, contigo voy al fin del mundo, porque eres sincero y me dice la verdad. Pero hay otros que nunca hacen nada. Usted lo confronta, le presenta la realidad y siempre andan con mentira, con rejuego, con excusas. Y eso no alcanza misericordia ni delante de Dios, ni delante de los ojos de los santos. Entonces, en el nuevo pacto, Dios dijo y se propuso, esta vez, yo le voy a dar la oportunidad al hombre de que restaure confianza en la relación. Y le voy a poner el pacto a través de la fe. Para que aquella ofensa sea expiada, para que haya restauración en la relación. Antes se le creyeron a la serpiente, ahora le van a creer a mi hijo. Y a través de mi hijo voy a traer relación de confianza. La fe prueba muchas cosas. Ahora que Dios me hizo mirar, que Dios rehusó que se le crea por apariencia, y dijo,
voy a quitar la apariencia. A ver si su fe es genuina. Porque la tendencia del hombre es la apariencia. Posiblemente lo que llamó la atención de Eva fue la apariencia de la serpiente que habló. Ay, qué graciosa. En el único circo que hablan las serpientes. Qué lindo. Y la apariencia. Y como lo impresionó algo que nunca había visto. ¿A cuántos de nosotros nos impresiona lo que nunca hemos visto? Y dice Dios: si lo extraño te cautivó y en lo que viste no creíste, pues ahora vas a tener que creer en lo que no ves. Si manifestándome a ti, haciéndote a mi imagen y dándote todo y hablando contigo cara a cara, no me creíste, la próxima vez que me veas, me vas a ver sin apariencia. Caminaré, naceré como un mortal, trabajaré en un taller de carpintería, seré un hombre común, andaré por ahí sin ninguna apariencia. El que tiene el corazón para creerme y me cree por mi palabra y no tanto por lo que muestro, por lo que soy y no tanto por lo que manifiesto, esos me conocerán. A esos me voy a revelar. Amén. ¿En qué tropezaron los judíos? Los judíos le decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Por eso va a ser con apariencia, para que tropiecen. Usted lee el capítulo 13 de Mateo, donde Jesús habla de las parábolas, habla de la parábola del sembrador. Cuando yo leí eso a los 16 años, a la primera vez que leí la Biblia, yo no entendía. Dice que los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿por qué les habla en parábolas? Dice: yo les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero Dios mío, ¿cómo es eso? Y le cita a Isaías, un texto de Isaías, que habla de la rebelión de Israel, que viendo mucho no creyeron nada. Y dice: le voy a cegar los ojos a este pueblo y los oídos para que viendo no me vean y oyendo no entiendan nada. Por cuanto manifestándome a ellos de una manera tan evidente, tan indubitable, y no me creen, pues ahora les hablaré desfigurado. Si siempre necesitan ver para creer y necesitan una apariencia, pero me voy a quitar la apariencia, porque si me manifesté en el Sinaí con relámpagos y truenos y dijo Moisés: no hay pueblo entre los pueblos que tenga sus dioses tan cercano como está Jehová de ustedes, que pueden escucharlo audiblemente hablando desde la nube y no creen, pues ahora yo me voy a desfigurar. Eso fue lo que Dios le dijo a Tomás cuando dijo: hasta que yo no meta la mano en el costado y me ensucie de sangre, no creeré. Y dice Jesús: Tomás, porque viste, creíste. Así cualquiera. Creer cuando se ve no es fe. ¿Por qué creer lo que se ve? La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que Dios prometió. Amén, 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 amén. Jesús dijo: sea nuestro hablar sí, sí, no, no, lo demás de mal procede. En otras palabras, es necedad estar tratando siempre de convencer.
Y Dios no se pone a prueba para estar convenciendo a nadie. Él dijo, Él habló, Él hizo, y Él espera que le creamos, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo digo, es. Amén. Amén. Hay muchos que están perdiendo las señales y evidencia de Dios frente a su vista por incredulidad. Porque Jehová dice, si hablándoles y manifestándome a ellos no creyeron, yo me desfiguro, me quito la apariencia para que tropiecen y para probar a ver si me creen sin ver. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el desfigurado. Dice Pablo, ¿qué le pasó a Israel? Capítulo 9 de Romanos. ¿Qué le pasó a Israel? Que andaba en pos de la justicia y no la encontró. Un pueblo, dice Pablo, tenían los judíos ventaja. Dice así Pablo, ¿tiene el judío más que el gentil, o sea, más ventaja? Dice, sí. Tienen la ley, tienen los profetas, tienen el pacto, tienen el culto, tienen la gloria, tienen los patriarcas, y de ellos nació Jesús según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Yo conté 8 ventajas que tenía Israel, sin embargo no creyeron. Los gentiles no tenían ninguna ventaja, estaban lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero no tropezaron con la piedra, sino que los levantó la piedra. Los humanos tenemos un problema con la apariencia. Dios me reveló que Él permitió que los santos de Él cayeran en los aspectos de sus vidas en los cuales eran más fuertes. Moisés, él era el hombre más manso de la tierra, más paciente, y no entró a Canaán porque se impacientó. Elías, el hombre es de más fe, de más valor. Y estaba en una cueva, deprimido. Se sentía fracasado, diciendo esto no vale la pena. Mataron a todos los profetas. Ya Israel no sigue el pacto. Esto no va, este ventorrillo, este negocio ya se acabó. Y Dios dice, ¿qué tú haces, Elías, aquí? ¿Tú crees que yo me siento como tú derrotado? No, ven, levántate que, y te voy a mostrar que yo tengo poder y tengo autoridad. Me vas a unir a tres hombres que representan tres grupos. A un extranjero para mostrarte que tengo autoridad sobre las naciones. A uno de Israel para mostrar que tengo autoridad en mi pueblo. Y va a haber una sustitución de ministerio para ver que tengo autoridad sobre los ministros. Sal de la cueva, Elías. Y el hombre de más fe y más valor estaba tan deprimido que se deseó la muerte. David se destacaba porque era un hombre que tenía un concepto de justicia tremendo. De hecho, cuando Natán fue para que él se condenara a él mismo, le puso una anécdota allí donde se había cometido una gran injusticia. Y él dijo, ese hombre es digno de muerte. Tú eres ese hombre. Ahí lo pescó. Porque era un hombre que tiene un concepto de justicia. Y le puso un drama en el cual había una injusticia para que el hombre se indignara. Y ahí lo pescó el profeta. El hombre que practicaba la justicia cometió la gran injusticia. Mató a un hombre que era más fiel que él y le quitó a su mujer. Porque mientras los reyes salían a la guerra, él estaba paseándose y en ocio en el techo del palacio. Y este hombre cuando lo buscó y lo endrogó para que fuera a vivir con la mujer, para atribuirle el hijo que era del adulterio, dijo, ¿cómo voy yo a irme a acostar con mi mujer a coger unas vacaciones cuando mis hermanos están en el frente de batalla peleando? No, 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 no.
yo muero con mis hermanos. Yo pasándola bien con mi mujer y mis hermanos peleando. Es un hombre leal e íntegro. Los hombres íntegros, ni aun borrachos, son infieles. Porque a esto lo emborracharon y siguió siendo fiel. El hombre que practicaba la justicia y que era lo fuerte en su carácter, ahí fue que falló. Pero estoy diciendo todo esto para hablarte de Samuel. Samuel era el vidente. De todos los profetas, es el profeta que la Biblia muestra que tenía más visión. Es más, dice que cuando a alguien se le perdía algo, miren ustedes, el hombre no solamente profetizaba cosas grandes. Cuando a alguien se le perdía algo, iba donde el profeta. Es más, que Saúl lo comunicó Dios con Samuel porque se perdieron las burras. Y fue allá a consultar al profeta. A ver dónde estaban las burras de Cis, su padre, que se habían perdido. Y es increíble que el vidente, el hombre que veía hasta las agujas que se perdían en Israel, cuando fue a buscar el ungido de Jehová, podía ver las burras que se perdieron y al ungido no lo encontró. Qué terrible. ¿Saben ustedes por qué Samuel, que podía encontrar las burras perdidas y las agujas perdidas, porque tenía visión, era un vidente? Porque puso los ojos en la apariencia. Y cuando vio el primer hermano de David, alto, fuerte, de Hollywood, como gustan ahora, medida perfecta, dijo: indiscutiblemente, delante de Jehová estás ungido. Dice Dios: Samuel, no mires la apariencia, porque yo no veo la apariencia, yo miro el corazón. Y saben ustedes que Pablo habla así. Pablo dice: hay muchos que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Tropezó el vidente, y ese día, que era el día que más necesitaba ver, no vio, porque vio apariencia. No le digas a Dios: muéstrame. No le digas a Dios: dame señales. Dile a Dios: ya lo dijiste, una vez es suficiente, me basta que lo dijo Dios. Tropezó Samuel por estar mirando apariencia. Sin embargo, el que Dios eligió, ni lo contaban. Cuando pasaron todos los hermanos y no era ninguno, le dice a Isaí, el papá: oye, no hay otro. Dice: otro. Ah, sí, se me había olvidado. Ni lo buscaron. Porque él dijo: tráeme a tus hijos. Y los trajo a todos, menos al chiquitito. Significa, ¿para qué vamos a traer eso? Sin embargo, Samuel, cuando entendió, dijo: hasta que no me traigan a ese, aquí nadie, no vamos a comer ni a sacrificar nada. Y salieron a buscar al chiquitillo. Y cuando apareció el chiquito, dice, me imagino que Samuel dijo: uff, Jehová, perdóname. Eso fue lo que tú elegiste, Rubito este. Cara linda. Dice Dios: sí. Porque yo siempre tomo lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere, para deshacer la sabiduría, la fuerza y todo lo que es apariencia. Amén. Amén. Muchas veces estamos preocupados: Señor, que me vean bien. Señor, que me manifieste bien. Señor, mira cómo me ven. No importa cómo te vean, lo importante es cómo tú eres para Dios. Amén. Amén. Amén.
Si tú analizas la vida de los profetas, la mayoría de los profetas no eran amados por el pueblo ni por los reyes. La mayoría. A los profetas solamente a Dios se le caían bien. Y a algunos del pueblo que tenían el corazón del Padre. Pero no eran populares. Cuando Samuel llegaba decían: pregúntale si viene con buena intención para acá. Que no venga a profetizar. Es mejor que venga a sacrificar. Estamos muy preocupados por la apariencia. Cuando vamos, queremos la apariencia. Somos muy dados a la apariencia. Y Dios aborrece la apariencia. Dios dice: el que no me cree por lo que yo soy, por lo que yo he dicho y por lo que yo he hecho, me voy a desfigurar para que no me vea. Y la fe se prueba cuando no se ve nada. La fe se prueba cuando lo que se ve no se parece a lo que yo quiero ver y lo que yo estoy esperando. La fe de Abraham se probó cuando Sara se ponía más vieja y más vieja y él más viejo. Cuando se perdía la fuerza, la virilidad, ahí se probaba la fe. Por eso se rió Sara cuando yo por detrás de la tienda, Dios que le dijo: ten por cierto que el año que viene Sara va a dar a luz. Dice: yo, una vieja que ya los senos están caídos, voy a dar de mamar. Así dijo, hermano, yo, no se rían. Dijo: con estos senos de 100 años que están aquí abajo, voy yo a dar de mamar. Y se rió, pero se rió como esa mezcla de incredulidad con fe, ¿no? Esa mezcla como cuando a usted le dicen una buena noticia: tú sabes que te eligieron a ti para la posición. ¿A mí? ¿A mí? ¿Sí? ¿De verdad a mí? ¿Sí? Como diciendo: lo creo, no lo creo. Lo quiero creer, ojalá que sea así, pero ¿verdad? ¿Qué le pasó a Israel? Para todo pedían señales. Pablo lo decía, que los judíos se distinguían por eso. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría. ¿Entonces qué hizo Dios? Quitó las señales. Y como a él no se le entendió en sabiduría, dijo: entonces lo voy a salvar con una locura, el evangelio. Ya que no entendieron con sabiduría, entonces me manifestaré con una locura, porque la cosa es una locura. Para los griegos y para los judíos. Para los judíos tropezadero y para los griegos escándalo. Pero dice Dios: aunque los judíos, para los judíos sea tropezadero y para los griegos sea una locura, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Pedro se hundió cuando dejó de mirar al que caminaba sobre la tormenta y gobernaba la tormenta, y caminando sobre ella estaba diciendo: tengo autoridad sobre la tormenta, sobre la dificultad, sobre el problema. Y cuando quitó los ojos de aquel, entonces lo puso en lo que se veía, las olas del mar, y se hundió. Pero ese Pedro no se hundió solamente esta vez. Yo quiero que tú vengas conmigo a un pasaje. Pongan el marcador de la Biblia en Isaías 52, porque vamos a venir para atrás. Por favor. Ven por favor. Mateo 16, rapidito ahí. Para que tú veas algo del problema de la apariencia. Mateo 16. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Mateo 16, Nuevo Testamento, versículo 13. Seguimos con el 14.
Ya lo tienen. Muy bien. Dice aquí el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Escuchen, cuando dijo así, el Espíritu Santo vino sobre Pedro y lo llenó. Y por inspiración del Espíritu, dice aquí, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero decirte que esta respuesta de Pedro fue inspirada por el Espíritu. No fue simplemente algo que salió así de una respuesta común. Cuando lo estaba diciendo, el Espíritu vino sobre él. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Noten ustedes aquí. Ok. Cuando Jesús formula la pregunta: ¿y ustedes quién decís que soy? El Espíritu Santo vino sobre Pedro. Hizo una confesión inspirada en el momento. Yo me imagino que por lo que Jesús dijo, yo estoy seguro que no fue una respuesta fría, que sale, no fue una respuesta teológica, como alguien que aprende una doctrina y dice: bueno, ¿quién es el Hijo de Dios? Jesús. ¿A qué vino? Maestro, a salvarnos. Muy buena respuesta, alumno, está haciendo muy bien. No fue así. El Espíritu vino sobre Pedro y él, por el Espíritu Santo, confesó, lleno del Espíritu: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta Jesús se le dijo: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Habló por inspiración, por el Espíritu. Escuchen ahora. Sigan conmigo la lectura. Desde entonces, o sea, desde que pasó ese incidente, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, ese mismo Pedro inspirado por el Espíritu, comenzó a reconvenirle. En el original griego es: comenzó a reprenderle. Pedrito reprendiendo a Jesús y diciendo: Señor, ten compasión de ti. Aparentemente un lindo sentimiento. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cuántos saben que el diablo se mete en los buenos sentimientos? Aparentemente buenos, pero del diablo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Escuchen la respuesta: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las apariencias, o sea, de los hombres. Pero se sobreentiende que está hablando de lo que se ve de los hombres. ¿Puede alguien ser lleno del Espíritu Santo en un momento y 5 minutos después estar hablando del diablo por su boca? Sí, mis hermanos, puede suceder. Aquí vemos el contraste. Cuando Pedro habló a través de la fe, habló por el Espíritu. Pero cuando vio solamente por lo que se veía, le dijo: quítate de mí, Satanás, que tú no tienes la mira en las cosas de Dios. Dios es el invisible. Moisés se mantuvo mirando al invisible. El invisible no se ve con estos ojos, se ve con los ojos de la revelación, los ojos de la fe. Si tú quieres en tu vida dar respuestas inspiradas y llenas del Espíritu Santo, guíate por la fe y no por la apariencia. Cuando Pedro comenzó a decir que tú vas a ir a morir, comenzó a decir: ¿dónde está la esperanza de Israel? ¿Cómo se va a cumplir el propósito? ¿Cruz? ¿Morir?
Humillación. Se vistió de consejero y reprendiendo a Jesús con una buena intención. Maestro, tú puedes evitarlo. Pero me gustó la respuesta. Quítate de mí, Satanás, porque tú tienes los ojos en las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. Jesús nos enseñó: juzgad, dice, no juzguéis por la apariencia, dijo Jesús. Juzgad, justo juicio. Un justo juicio es el juicio de la fe, el juicio de la verdad, el juicio de la justicia. Es un justo juicio, no el juicio de la apariencia. A los que siempre están pidiendo señales y andan detrás de las señales, y si no creen, y si no ven, no creen. Como Israel, el Señor se le desfigura, se le presenta como sin apariencia, sin atractivo, para que tropiecen. Pero para nosotros no es un tropiezo, para nosotros es la ocasión para creer. Los que creen le dicen a Dios: aunque te vestiste de humano, te hiciste siervo, semejante a los hombres. Aunque moriste en una cruz, te conocemos. Sabemos quién tú eres. Aunque te desfigures frente a nuestro rostro, yo sé que tú eres el santo de Dios. Amén. 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 ¿Quién dicen los hombres que soy? Elías. Oh, tiene apariencia de Elías. Jeremías. Oh, se parece a Jeremías. Otro de los profetas. ¿Quién sabe con cuántos profetas los compararon? Pero para nosotros, ni es Elías, ni Jeremías, ni es ninguno de los profetas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo lo sé, no por tu apariencia, sino porque el Padre me lo reveló. Porque me quiso dar ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Una vez lo confundieron con un fantasma. Imagínense, el Señor viene a ayudarlos y dice: viene un fantasma. Por estar mirando la apariencia, porque de lejos se veía, me imagino que la túnica blanca, como fuera, de lejos, en medio de la tormenta y los nubarrones, se veía medio raro Jesús. Ay, y como casi no se veía su silueta, su figura. Decía: es un fantasma. Tuve que decirle: hey, no teman, yo soy, I am, yo soy. En griego, ego en mí, yo soy. Pídele a Dios que tú puedas identificarlo, aunque se desfigure. Se desfigure. ¿Cuántas veces Jesús nos visita y no nos damos cuenta que es Él? Estuve en la cárcel y me visitaste, desnudo y me cubriste, hambriento y me diste de comer, desnudo y me cubriste. ¿Cuándo? Cuando se lo hiciste a uno de tus hermanos pequeñitos. Jesús te visita cada rato a través del hermano y tú no lo ves. Ve al hombre, ve a la figura que vino y no mira quién fue que lo envió para bendecirme y cuidarme y protegerme. Pero el que ve a Dios en todo, porque sabe que Dios está en todo, dice: ¿cómo me bendijo Jehová? Amén. Amén.
Sucede que por años no pude tener hijos y ahora mi vientre se abre. No voy a decir que fue que el varón tomó Viagra o que... Sí, porque se lo atribuimos siempre al hombre. O fue que el médico, el ginecólogo me miró y arregló lo que estaba dañado y comenzamos a atribuírselo a todo lo que pasa. Y dice Dios, ¿qué fue qué? ¿No soy yo el que abro matriz? ¿No soy yo Jehová que abro matriz? Porque ¿cuántos tienen los órganos buenos y no tienen hijos? ¿Y cuántos hasta los tienen cerrados y han parido? Hermanos, se han dado casos de mujeres que le cierran los canales y salen embarazadas. Y hay otros que los médicos se asombran y dicen, pero tú no tienes nada, no sé por qué. Yo sí sé por qué. Siempre estamos mirando la apariencia, lo que se ve frente a nuestros ojos. ¿Saben ustedes por qué los dos caminos en Maús no conocieron a Jesús? Porque él fue vedado delante de ellos. Caminaba con ellos ahí. Pero como miraban a un peregrino, quedaba encapuchadito ahí. Esas pláticas tan tristes, tan depresivas, ¿a qué se deben? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en Jerusalén en estos días? Cosas terribles han pasado estos días y tú no las sabes. No, yo no sé. Jesús Nazareno, varón que estuvo entre nosotros, que hacía milagros y maravillas, y nosotros pensábamos que él era la salvación de Israel, hace 3 días que se murió y nada. Aunque unas mujeres de las nuestras fueron esta mañana al sepulcro, dice que lo vieron, pero todavía estamos tristes porque no hemos visto nada nosotros. Y el Señor caminando ahí. ¿Saben por qué no lo vieron? Estaban viendo la apariencia, estaban viendo un hombre. Y él iba, y él en el camino comenzó, pero no sean tardos para entender. No habló Moisés que eso, y le citó la escritura. Y mira los salmos, mira los profetas, todos hablaron que eso tenía que suceder. Y hizo la apariencia que se iba, porque el Señor conoce el problema de la apariencia. Por eso a veces nos da lecciones con la apariencia. Hizo como que se iba. Eso se llama en castellano simulacro. Apariencia de que se va, pero se quiere quedar. Y dijeron, no te vayas. Es tarde, quédate con nosotros. ¿De veras me invitan? Sí, entra. De momento van a comer y le dicen, ¿quieres tener la oración? Claro que sí, dame el pan aquí. Y cuando partió el pan y esa oración que se distinguía, ¿saben ustedes cuándo lo identificaron? Cuando Dios le abrió los ojos, cuando vieron las características de cómo oraba. Y se le va de la vista. Ay, debimos de darnos cuenta cuando hablaba, no nos ardía el corazón. Oye, le ardía el corazón y no se daban cuenta que era él que hablaba, porque estaba mirando a un hombre que caminaba. ¿Quién sabe cuántas veces ha hablado contigo en el tren y no lo sabes? Y se lo está atribuyendo, porque el Señor es así. ¿Tú sabes a quiénes el Señor nunca se le desfigura? A los que siempre le creen. A esos se le manifiesta. Oh, ¿quiere que se lo pruebe? Maestro, si hubiera estado aquí, no se muere mi hermano. Te mandé la noticia con tiempo y tú llegas 4 días después. ¿Resucitará a tu hermano? Yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. El que resucita a los muertos
y que lo va a resucitar en el día posterior, lo puede hacer hoy. Resucitará a tu hermano. Maestro, la apariencia es de un cadáver que apesta. Ya tú te acercas a la tumba y está terrible. María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Yo quiero decirte que aunque el muerto tenga mal olor y se haya descompuesto, el que cree que Cristo es la resurrección lo va a ver y va a ver la gloria de Dios. Amén, amén. La apariencia puede ser de que tú tienes una enfermedad incurable, pero el sanador te dice: cree, no veas tu enfermedad, mira a Jehová Rafa, el sanador. La apariencia puede ser que los amigos te dejaron. La apariencia puede ser que te botaron del trabajo. Hasta puede ser más que apariencia, realidad. Pero tu Dios es más real que tu realidad. Amén. Amén. A los que andan por la fe, Dios no se les desfigura. No le cambia de aspecto, siempre se le presenta como el que es, el gran yo soy. Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven. A mí me llama mucho la atención y me ministra lo que los enemigos de Jesús pensaban de él. Yo no sé si leerles el texto. Vamos a leerlo. Mateo 22, 16. Que este versículo es muy contundente para yo decirlo de memoria. No sea que lo diga en la versión Juan Radamés Fernández y no suene igual. Mateo 22. Cuando los enemigos, ojalá que los enemigos piensen de Juan Radamés como pensaban de Jesús. Aunque vinieron con engaño, pero pensaban de él. Miren, 22, 16. Dice el 15. Entonces se fueron los fariseos. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Qué decían los enemigos de Jesús? ¿Qué era qué? Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Ay, como piensan de él. Y miren qué más dijo. Y que te dice, y que no te cuidas de nadie. Ay, ay, ay. Jesús no era diplomático ni andaba con la ética ministerial. Cuando había que decir algo, lo decía sin cuidarse de nadie. Ay, no, que van a pensar de ti, maestro. Oh, yo, Jesús no fingía ni andaba con diplomacia ministerial hipócrita. Cuando había que decir la verdad, la decía aunque estuviera delante de los reyes. Que no te cuidas de nadie. Porque no miras la apariencia de los hombres. Eso decían los enemigos de Jesús. Él no decía: ay, ahí está fulanito, va a perder el concepto de mí y no me va a invitar después al púlpito a predicar. Así que me voy a cuidar para lucir un hombre muy prudente y muy mesurado, muy medido, muy controlado. Cuando llega la hora de hablar. Cuando llegó la hora de hablar. Porque frente a Pilato, cuando vio, ¿saben ustedes cuándo cayó Jesús? Jesús cayó
cuando no se podía decir la verdad, cuando había testigos falsos, rejuego, distorsión, simulacro del sumo sacerdote que rasgó el vestido para que todos se impresionaran y lo condenaran. Aquí, hablar aquí es perder el tiempo. Yo hablo para edificar. Aquí ni siquiera tienen, aquí distorsionan la verdad. Mejor que se, si no oyeron mi consejo, entonces que se dice, como dice el Proverbios número 1, que los que no oyen el consejo, Dios hará que se extravíen y que se cansen, que se hastíen de sus propios consejos. Pero me gusta lo que dice ahí, que él no juzgaba de acuerdo a la apariencia de los hombres. Cuando los 70 llegaron, imagínense cómo se sentía Jesús, que los líderes se los rechazaban y los rechazaron y andaban con trampas, poniéndoles trampas para hacerlo caer en palabras, para condenarlo y acusarlo. Sin embargo, esos 70 que ellos llamaban ignorantes, porque ellos, los fariseos, decían: esta gente que no conoce la ley, malditos son, decían de los seguidores de Jesús. Y cuando llegaron los 70 en victoria, diciendo: maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dice: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y de momento se conmueve Jesús en espíritu y dice: Padre, Señor Dios del cielo y de la tierra, yo te doy gracias porque tú escondiste estas cosas de los sabios y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agrado, porque así te agrado. Escondiste. ¿Cuántos saben que Dios esconde? Se esconde. ¿Saben ustedes por qué a los sabios se les escondió y a los niños se les reveló? Porque los niños no juzgan según la apariencia. El niño, si el papá le dice: cuando toquen a la puerta, dile que yo no estoy, el niño va y dice: dice mi papá que él no está. El niño dice: mami, yo vi tal cosa. El niño no dice: no, eso fue un problema óptico. Mami, llévame al oftalmólogo que estoy viendo cosas raras. No. El niño dice: mami, yo vi. Pero los sabios dicen: no, son imperfecciones de la vista. Es que estoy muy cansado últimamente, hace tiempo que no duermo. Y comenzamos a buscar la apariencia, la explicación. Eso le pasó a Israel. Ahora vamos al texto de donde salimos. Porque en los últimos días, dice Pablo, que los hombres tendrán apariencia de piedad. Por eso hay muchos que caen en los engaños. Isaías 52 otra vez, para que entendamos ahora lo que Dios quiso decir. Atención aquí, Isaías 52, todos aquí buscando a Isaías 52. A ver si Jehová nos ayuda a hacer entender lo último. Atención aquí. Aquí, hablando de Jesús, que fue rechazado por su pueblo por su apariencia. Mira lo que dice el 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Oigan ustedes, palabras aquí de la grandeza del Mesías. Digan conmigo: será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy en alto. De tal manera, dice,
Dice, ¿cómo que se, dice cómo se asombraron? Aquí dos veces habla de asombrarse. Capítulo 14, versículo 1, perdón, 14 y el versículo 15. Yo entendí ahí, lo puse ahí en mis notas, que en el 14 se asombraron por la cruz y en el 15 se asombran por la resurrección. Miren el 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su apariencia y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La gente se asombró. La cruz asombra. ¿Cómo es posible que Dios haya matado al autor de la vida y que el justo haya pagado por los injustos? ¿Cómo es posible que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros? ¿Cómo es posible que Dios haya acudido a lo que según la ley era una maldición? Maldito todo aquel que es clavado en un madero. ¿Cómo se atrevió Dios a humillarlo de tal manera y a exponerlo hasta el Seol? ¿Cómo va a hacer eso? Eso me asombra. Que haciéndose pecado, vence el pecado y muriendo vence la muerte. ¿Cómo es eso? Eso se entiende por la fe cuando Dios abre los ojos. Cuando Jesús está, cuando Jesús aquí al final dice que aunque su generación fue cortada. Yo no tengo tiempo para exponer aquí, pero en el 53 dice, su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue por su pueblo. ¿Saben ustedes lo que quiere decir ahí? Quiere un judío, lo más importante para un judío era ver su generación. Jesús tenía 33 años y no se había casado. Y ahora estaba muriendo en una cruz. Quiere decir que iba a morir sin descendencia. Y miren lo que dice el texto. Miren lo que dice el 53. Asómbrense. El 53 dice, a ver, donde habla de la generación, el 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque, explicación, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cómo van a contar la generación de un hombre que tenía 33 años, no se había casado y ahora estaba muriendo y ya iba a ser cortado sin descendencia? Pero de momento, cuando los que juzgaban por la apariencia, los líderes, decían a otro salvó, pero así no se pudo salvar. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Ah, está llamando a Elías, a ver si Elías viene por él. Había al lado un ladrón, un asesino ladrón, quien sabe lo que era. Dicen buen ladrón, pero de bueno no tenía nada. No hay tal cosa como buen ladrón ni Robin Hood. Que robaba para los pobres era bueno, porque robar es malo delante de Dios. Y ese estaba ahí perdido. Y mientras el otro, que juzgaba por la apariencia, decía, si tú dices que eres lo que eres, ¿por qué no desciendes de la cruz? Te salva a ti, a nosotros también. Igual que a los que estaban abajo. Y le dice el que tenía corazón para entender a Dios, y la fe le había llegado por revelación, le dice, tú estando en la misma muerte, no temes a Dios. Y se vire, le dice a Jesús, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Ahora, ¿qué diferencia había entre estos dos hombres? En la cruz, a la misma distancia, habían dos hombres. Uno juzgando por la apariencia y otro juzgando por la fe. Uno por lo que veía. ¿Cómo voy a creer en un condenado si la ley maldice al condenado? Y otro que vio en el condenado al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. Y Jesús allí mismo en la cruz vio linaje. Y dice que su alma quedó satisfecha porque ahí estaba el primer creyente en la cruz. Primicia. Amén. Y después de ese se unió Juan Radames Fernández con él. Y vivimos aquel traspasado, herido y abatido. Era el Hijo de Dios, Cordero de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para mí hermoso en la cruz, porque allí murió por mí. Amén. Amén. Oh, nos ha asombrado. Israel no se ha asombrado, pero yo estoy atónito, maravillado, diciendo, ¿cómo es esto?
que muriendo venció la muerte? ¿Cómo es esto que haciéndose pecado se hizo pecado? ¿Cómo es posible que la justicia fue juzgada injustamente por los hombres? ¿Cómo es posible que humillándose así y llegando a lo más bajo donde yo estaba, me ha subido a lo más lejos y alto donde está el Padre? Yo estoy asombrado, yo no sé tú. ¿Tú sabes cuando tú te asombras? Cuando tú no ves por la apariencia, sino que tú ves a cara descubierta la gloria de Dios por la revelación que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo era que Dios estaba en Cristo? Yo estoy asombrado. ¿Cómo es que siendo el autor de la vida murió? Como que era el justo y se hizo pecador. Yo estoy asombrado del método que Dios usó y el recurso que empleó. Estoy así. Ay. Ay. Escuchen ahora el segundo asombro. El 14 es porque fue desfigurado. Pero el 15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Cuando Cristo cuando Jesús asombró a las naciones, así desfigurado, pero resucitado por Dios en gloria, asombró él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Porque verán lo que nunca les fue contado. El evangelio es algo que nunca se había contado. Estamos todos maravillados, perplejos, atónitos, boquiabiertos. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que dice, lo que jamás habían oído. Mira, un desfigurado ha asombrado a las naciones. Y tiene así con la boca tapada. Nunca habíamos conocido a Adonai como lo hemos conocido ahora en el Mesías. Nunca. La verdad que ahora sí es verdad que nos asombró. Porque dice ahí que el varón sufriente fue prosperado, exaltado, engrandecido y puesto bien en alto. Por cuanto se humilló, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Amén. Ahora, yo quiero que tú veas algo que Dios me reveló a mí aquí. Yo te voy a leer este pasaje en la versión de las Américas. La versión de las Américas dice lo siguiente en el versículo 14: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que la de los hijos de los hombres. Y la versión de las Américas añade dos palabras que no están en el original, pero para hacer entender el texto, dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Pueblo mío no aparece en el original, pero el traductor de la Biblia de las Américas lo pone para hacer entender que el ti que habla ahí se refiere a Israel. Entonces lean el ti refiriéndose a Israel y van a entender el texto. Vamos a leerlo en la versión de nosotros que tenemos aquí, la Valera, y pongan el ti como refiriéndose a Israel. Entonces el ti de versículo 14 dice: muchos se asombraron de ti, o sea de Israel, de tal manera que fue desfigurado. Ahora hablando del Mesías, lo está comparando, dice: de la manera que tú fuiste desfigurado, Israel, que nadie te conoció, de la misma manera fue desfigurado él, el Mesías. Te dirá: pero pastor, está extraño. Yo quiero que tú leas el contexto conmigo del capítulo 52 para que tú veas que está hablando de Israel cuando salía de Babilonia, que llegó allá siendo un pueblo esclavo, con cadenas y grillos.
Le mataron los niños, le violaron las niñas, le quemaron el templo y llegaron allí todos esclavizados, avergonzados. Y miren ustedes ahora. ¿Cuántos saben que la Biblia se lee con el contexto? Comience ahora el 52 para que usted entienda que está hablando a Israel. 52:1. Despierta, despierta. Resurrección le está diciendo a Israel. Isaías hablando 200 años y más antes le está diciendo a Israel: despierta, despierta, vístete de poder, Sión, vístete de ropa hermosa. Habla de resurrección, levántate del polvo, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, resurrección, quítate el polvo, porque estaba en el polvo, como Jesús estaba en el polvo, desfigurado. Levántate, miren ustedes, ¿por qué dice que se vista de poder y de hermosura? Era porque estaba fea. Así se veía Jesús. El 2, sacúdete el polvo. Así Jesús estaba en la tumba, en el polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello cautiva, hija de Sión. Jesús fue atado a la cruz y fue atado al sepulcro. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendidos y por tanto sin dinero seréis rescatados. Israel, por el pecado, fue llevado cautivo de balde a Babilonia. Y Dios dice: de balde también te soltarán. Ahora, no nos habla eso de redención. De balde nosotros nos entregamos al pecado y Él de balde nos redimió sin cobrarnos nada. Ok, sigue conmigo. El 4. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto. Ahora habla de esto en tierra, en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Está hablando de los dos cautiverios: el primero en Egipto, el segundo en Asiria, cuando se llevó a las 10 tribus. Muy bien. Jesús tomó nuestro cautiverio. No hemos comparado tantas veces nuestra cautividad como cuando estaban en Egipto. No fue Moisés a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo. No vino Cristo a decirle al diablo, y no vino a meterse a la casa del valiente y decirle a fuerte: deja ir a mi pueblo. Sigue conmigo. ¿Dónde vamos ahora? El 5, no tengo tiempo porque quiero llegar a algo. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y no fue Cristo tratado así, llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. No estaba Cristo en la cruz diciendo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dice Jehová: continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. No blasfemaron en la cruz a Jesús y a Dios en él. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Ay, Dios estaba en Cristo. El 7, escuchen ahora: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Saben ustedes en el primer contexto de qué está hablando aquí? Está hablando cuando, cómo llegaron los judíos y Sión a Babilonia, esclavizados, avergonzados, tristes, abatidos. Entonces, Dios está hablando de su retorno, de cómo iban a regresar. Y dice: cuán lindos son los pies de los que vienen de allá. ¿Cómo salieron ellos de Babilonia? Con un decreto del rey. Allá el faraón no los quería dejar ir. Y aquí el rey dio decreto para que salieran. Oh, gloria a Dios. Y Dios ha dado decreto para que salgamos en Cristo Jesús. Porque los decretos fueron quitados en la cruz del Calvario. Fueron quitados los decretos para que la iglesia salga. Amén. Ese texto lo usa Pablo. Ese mismo texto lo usa Pablo para hablar de nosotros los predicadores. Pero aquí no está hablando en plural. Aquí está hablando de uno solamente. Miren ustedes, cuán hermosos son sobre los montes los pies de él, no de los. Pablo lo pone en plural, pero aquí no está en plural, de los. Dice: los pies del que trae alegres nuevas, está hablando de Jesús, del que anuncia la paz, yo soy la paz, del que trae buenas nuevas, evangelio, del que publica salvación, del que le dice a Sión: tu Dios reina. ¿Quién le dijo? ¿Cuándo comenzó Dios a reinar? No fue en Jesús. Pero
en el primer, la primera aplicación es a los que venían de Babilonia, a Sión. Por favor, entiendan, es una comparación. Y dice el 8, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido, redimido. ¿A qué vino Cristo? A redimir. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. El día que sacó a Israel de Babilonia y el día que levantó a Jesús entre los muertos. Y todos los, dice, los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿No es eso lo que dice? Que Él va a asombrar a las naciones y a los reyes. Pero está hablando de cuando Sión saliera de Babilonia. Él dice el 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos de los que lleváis los utensilios, dice, purificaos de los que lleváis los utensilios de Jehová. Está hablando al pueblo que salga de Babilonia. Escuchen ahora el 12, porque no saldréis apresuradamente, ni iréis huyendo. La versión de las Américas dice, no iréis como fugitivos. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. En otras palabras, la salida de ustedes ahora no va a ser como la de Egipto. Que ustedes salieron de Egipto, el faraón no quería que ustedes se fueran. Y yo tuve que pelear por ustedes. Ahora no, ahora va a un decreto, Ciro va a un decreto. Ustedes no saldrán de allí, ustedes saldrán ahí como que trae alegres nuevas. Ustedes saldrán de allí, dice, no saldrán como fugitivos. No saldrán como Egipto que decían, vámonos rápido, o sea que el faraón vuelva. Y así mismo fue, el faraón se fue detrás. Ahora no fue apresuradamente. Ahora en Babilonia, ¿cómo salieron? Salieron contentos, cantando. Entonces, ahora viene el 13 y cambia. Y ahora ya en el 13 no está hablando de Israel, está hablando del Mesías. Dice, he aquí mi siervo será prosperado. Ahora cambia para hablar de Jesús. Será engrandecido y exaltado será, puesto muy en alto. Como dice, ¿cómo se asombraron de ti? Está comparando a Israel con Jesús. La versión de las Américas dice, de la manera que muchos se asombraron de ti. O sea, cuando llegaste a Babilonia, un esclavo, oprimido, pueblo mío. Así fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. En otras palabras, ¿entendieron ahí? Como tú fuiste desfigurada en Babilonia, pueblo mío, así él será desfigurado. Pero como te saqué a ti de la esclavitud, yo sacaría a mi pueblo a través de él de sepulcro y de la opresión y de la esclavitud. Y así como tú va a ser para fama y riqueza de las naciones, así mi pueblo, a través de él voy a asombrar a las naciones, a los pueblos. Mi hermano Eleazar, cuando prediquemos la restauración, digámosle a la iglesia que ella va a salir como Jesús salió del sepulcro. No como un fugitivo, sino como el que atrae alegres nuevas. Amén. 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 Hoy, este mensaje para hoy, para la iglesia. Salid en medio de ellos. Salid de la esclavitud, de la vergüenza, de la afrenta, del extravío, de los malos caminos. El que esté lejos, véngase cerca. El que esté destruido, Jehová en la restauración hace nuevas todas las cosas y reconstruye. Reconstruye, no es que toma los. Él hace un edificio nuevo. ¿Usted entendió el mensaje ahora? Dios usó para Israel una figura. Así como tú llegaste a Babilonia esclavizado, oprimido, avergonzado, lleno de polvo, así como tú vas a salir. Y ahí compara con el Mesías. ¿Cómo? Fíjense ustedes. Por eso Dios dice, ¿quién oirá nuestro anuncio? Dios compara a Israel con ellos mismos y todavía no entienden. Con una experiencia que ellos vivieron. De la manera que entraste a Babilonia, oprimido, esclavizado y con la cabeza llena de polvo por la afrenta. Por aquellos días cuando alguien se quería humillar, se llevaba polvo en la cabeza. Así llegaste a Babilonia. Así
el Mesías fue desfigurado como tú. Pero a ti, como tú saliste de Babilonia, así va a salir del sepulcro, lleno de gloria para asombrar a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué mensaje. Qué mensaje. Qué mensaje. Si tú te ves de acuerdo a la apariencia, tú eres un tabernáculo que se está desgastando. Pero si tú te ves como Dios te ve, tú te ves en el hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, que lleva la imagen del que lo creó y que se va renovando hasta que llega a la plenitud. Amén. 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 Dios no te ve en la condición que tú estás, sino en la condición que tú vas a estar cuando Él te saque de esa situación. El asunto no es cómo llegaste a Babilonia, sino cómo saliste de ella, pueblo mío. No recuerdes tanto lo que eras, celebra lo que eres. Amén. Restauración. El evangelio es restauración. Por eso el evangelio habla a los oprimidos del pueblo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado buenas nuevas para los pobres. El evangelio es una buena noticia a los quebrantados, a los oprimidos, a los destruidos, a los que están como los judíos en Babilonia, en oprobio, en vergüenza, en polvo. Vístete de poder. El mensaje: vístete de poder. Sal del polvo, sal del polvo. Quítate el polvo, quítate el polvo. Báñate en la sangre y vístete de resurrección, iglesia. Vístete de resurrección. Vístete. Amén. Amén. Cuando Israel iba al cautiverio, los pies iban encadenados con grillos y las cadenas sonaban. Ahora dice: mirad el apresto del evangelio, como viene, como el que canta y alaba al Rey. Amén. Qué diferente entrar con grillos y cepos y arrastrando cadenas a Babilonia. Pero ahora soy libre en Cristo Jesús. Con el apresto del evangelio puedo correr, puedo correr, puedo correr. Soy libre. Despiértate. Quítate el polvo. Se va la tristeza, el desaliento, el desánimo. Todo lo que te oprime y te deprime, salí de en medio de ellos, pueblo mío. Amén. Amén. Salí. Salí. Perdónenme que pase de lo más sublime, quizás a lo más jocoso. Pero el Espíritu me trajo algo. En mi pueblo dicen, aunque tú me veas vestido de cáscara de plátano, no creas que yo soy un guanimo. Un guanimo es como un pastel puertorriqueño que lo envuelven en cáscara de plátano. En hoja de plátano. Dile al diablo, aunque tú me veas a mí así, envuelto en cáscara, no es lo que tú ves. Es lo que yo soy en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.
Jesús en la cruz se veía desfigurado, avergonzado, desnudo, burlado, pero nunca más hermoso, nunca más poderoso, el Cordero de Dios. No juzguemos por la apariencia. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. No lo que tú ves. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Qué era Juan? Tú veías un hombre vestido con vestiduras raras. Pero lo importante era el ministerio que tenía ese hombre, que le preparaba el camino al Señor. ¿Entendiste? 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 Así como Jesús fue desfigurado y después fue prosperado, exaltado, puesto en alto, así Dios nos sacará de esta situación, de esa debilidad, de ese cautiverio, de esa opresión, llámese como se llame, de esa condición de pecado, de debilidad. ¿Entendimos? Dios te habla a ti, mi hermano, mi hermana, tú que estás en las naciones, tú que estás ahí en tu casa, y que por la providencia de Dios, este mensaje llegó a tu casa, llegó a tu mano. Yo ruego al Espíritu de Dios que Él hable a tu corazón, que Él ministre a esa área donde Dios te quiere bendecir. Tú no eres lo que tú eres en Adán, tú eres lo que tú eres en Cristo. Tú no estás como entraste, tú eres como saliste. Entraste esclavizado, avergonzado. Caíste en esta situación donde tú mismo te tienes penas. Pero yo vengo a decirte que así como Jesús fue desfigurado y entró a la cruz desfigurado y fue al sepulcro desfigurado, pero el Padre después lo exaltó, engrandeciéndolo y asombrando a los reyes de las naciones. Así Dios te va a levantar a ti de esa condición caída y apocada y avergonzada, y te va a levantar para hacer de ti lo que hizo de Jesús, sentarte a la diestra. Y Dios te dice a ti, como le dijo a Jerusalén y a Sion: despiértate, despiértate, vístete de poder. Deja los harapos, deja el polvo de la lamentación. Quítate el cilicio y vístete de gloria, de poder y de hermosura, porque Cristo ya te levantó. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dale.